Los vendedores que se encuentran ubicados en los campos de la Roosevelt han iniciado con el remate de cada uno de los diferentes productos, derivado de las bajas ventas que han tenido. Los artículos tradicionales de la época que se encuentran en este lugar son árboles navideños de pino y pinabete, coronas, flor de Pascua, ranchitos y la representación de María, José y el Niño Dios. Asimismo, los animales que se colocan para el nacimiento. También musgo, manzanilla, acerrín, viruta y luces navideñas, por mencionar algunos. Tengo musgo, pastel, pino, tengo gallito, tenemos corona, estamos dando a 5 la medida de musgo, estamos dando la corona de pinabeta a 10 quetzales, mire, estamos dando barato a 5 la medida de pastel, mire. A 10 quetzales la medida y a 5 estamos dando a 5 la medida. Hay corona, hay manzanilla, de todo hay, aquí se encuentra barato. Comparado con otros años, esta sí que ha estado bien baja. Bien baja, porque otros años nosotros para esta época ya no tenemos Pascua, no tenemos nada de lo que está, pero hoy sí tenemos suficiente. Esperamos en Dios entre hoy y mañana que terminemos lo que nos queda. La situación está difícil para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos desde 20, 25, 30 hasta 40. Hasta 40. Igual aquí tenemos algunos nacimientos, tenemos ahí adornos para decorar el nacimiento. La letra depende de la cantidad que se lleva, entre 3.50 a 2.50. Depende del tamaño también. Ahora el de ciprés, pues ni modo, así como este que ha salido algo alto, está entre 1.90, 1.80, así. La viruta nosotros la hacemos. Ajá. Nosotros la hacemos la viruta. ¿Qué precio tiene? ¿Y la bolsa o la? La bolsa la vale 5 y hay una de 13 y hay de quetzal. Estamos rematando la venta y queremos que la gente quiera ir a comprar el día de hoy, el día de mañana. Estamos dejando a buenos precios. Tenemos coronas, paste, musgo, pascua, cerchas, muebles, ya todo tenemos. Para el venir queremos que la gente entre a comprar también, porque también la necesidad tenemos nosotros. La ubicación exacta es la 9ª avenida y 8ª calle de la zona 11, a un costado del Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los vendedores aseguran que estarán hasta el 24 de diciembre y esperan la visita de los guatemaltecos. Para DCA TV informó Noé Pérez.